porque el deporte es vida, el deporte es salud. El día de hoy hemos tenido un campeonato de básquet, vamos a pasarla muy bien y vamos a ver quién es el ganador. Así que vamos a hacer deporte. Y acá nos encontramos en el preciso momento del campeonato, ya disfrutando la final, aquí con el representante, el señor Daniel, ¿no? Daniel Gómez. Daniel Gómez, representante del Club Dayana. ¿Cómo está, señor Daniel? ¿Cómo está? Muy buenas noches, amigos televidentes de Televisiva Unitel, ¿no? Muchas gracias también por apoyar el deporte, y hoy en día, pues qué mejor el deporte de máster, que es una categoría que estamos dando mucho énfasis para que pueda salir adelante, ¿no? Perfecto. ¿Cuántos equipos se han disputado este campeonato? Bueno, hasta el momento hemos tenido un promedio de 10 equipos inscritos. El año pasado empezamos con 8, y yo creo que este año el campeonato oficial que tengamos, pues va a ser un poco mayor, ¿no? ¿Por qué Dayana? ¿Por qué el nombre? Bueno, Dayana viene un tema familiar, ¿no? Los nombres de mis hijos, Daniel, Yacel y Nayeli. Entonces es por ello. Y DTV, obviamente, por la empresa a la cual nosotros estamos representando. Y que, bueno, gracias a Dios tenemos buen cuadro, buena amistad, buena química con los jugadores. Y nada, el agradecimiento a todos los que nos están acompañando día a día con este deporte tan hermoso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. No, a ustedes, y que bueno, este año esperemos verlo con más frecuencia, ¿no? Para realzar el básquet a nivel de todas las categorías. Apoyando el deporte. Ok. Y ahora nos encontramos con el señor Henry, representante de la Liga Claretiano. Sí, buenas noches con tus televidentes. Televidentes, perdón. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha visto todo este campeonato? Ah, muy bueno, es decir, es un tema de recreación para nosotros, creo que pasamos los 40 años. Muy divertido. ¿Para ya qué? Celebrando 50 años, ¿no? El Club Sonic, creo que sí. Club Sonic. 30 años. 30 años, perfecto. Sí, sí. Sí, y acompañándolo a Percy, ¿no? Que es muy entusiasta. La Liga Claretiana, ya me imagino, también tiene muchos años. No, como club estamos recién, vamos por el tercer año. Tenemos, pero la categoría superior. Es un club que contiene todas las categorías. Hemos ido a representar a la ciudad de Huancayo en la Liga Nacional el año pasado, en la categoría superior. Tenemos categoría damas, que hemos empezado este año, primera. Juveniles, es decir, tenemos todas las categorías. Ah, perfecto. ¿Y cómo ve el apoyo del deporte, específicamente del básquet de Huancayo? Este año se está impulsando mucho, desde el año pasado, ya son 2 años, nosotros empezamos, fuimos los pioneros en traer jugadores extranjeros en lo que es la categoría superior. Tenemos el primer año contamos con tres americanos, el año pasado contamos con 2 cubanos, un venezolano y un americano, y este año ya vamos con un cubano y 2 cubanos que vamos a tener y el americano, un americano. ¿Y cómo es ese tema del fichaje? Me imagino será similar al fútbol. Claro, es un transfer internacional que se paga. Nosotros nos regimos a FIBA internacional. Y ahora nos encontramos con el señor Robert Víngolo, representante de la liga. Sí. Muy buenos días, buenas noches a toda la población huancaína. Agradecer al canal Unitel, que siempre está apoyando en el deporte. Quien les habla es parte de la Junta Directiva de la Liga de Básquet de Huancayo, del Tambo. Está representada por la señora Carla Rato. Tenemos la categoría y niños, tenemos juveniles, tenemos superior, y este es un campeonato de categoría máster. De alguna u otra manera, pues, el básquet está creciendo fuerte en Huancayo. Esta categoría máster, la que se está realizando ahora, es la final del día de hoy. Han participado 12 equipos.
y vemos que son más de 60 personas que han participado, de todas las personas, y vemos que en todos los niveles se sigue practicando el deporte. ¿Cómo ve el apoyo del gobierno? En cuestión política, realmente es una pena que no haya apoyo, en el aspecto de que tenemos dificultades para el tema de escenarios que no nos permiten, como el Coliseo Huanca. Si no tuviéramos el apoyo del Colegio de Ingeniería y el Colegio Salesiano que nos apoyan, no podríamos difundirlo, ya que prácticamente todos son, las canchas de básquet son abiertas y por nuestro clima no se puede dar. Gracias a los colegios que están. Sin embargo, yo invito a la inversión privada de que de una forma pudiera, pues, generar un coliseo o algo donde pudiera practicarse más el deporte. Creo que le han dado mucha más importancia al fútbol, ¿no? Así es. Pero de una u otra forma no se le puede quitar el mérito, de repente es un deporte popular, se respeta los deportes, y dentro del deporte yo creo que debemos incentivar. Las personas que practican el deporte tienen más fortaleza, más decisión, más ganas de hacer las cosas. Debemos incentivar el deporte si queremos cambiar la mentalidad y cuerpo. Mente sana y cuerpo sano. Definitivamente, y usted también un gran jugador ahí de las canchas de básquet. Deportista. Deportista, ahí está. Jugador no. Un gran deportista. ¿Y usted con qué equipo está ahora actualmente? La Salle All Stars. Un nuevo equipo que está llegando. La Salle All Stars llega a Huancayo y comienza operaciones prácticamente la próxima semana. Perfecto. ¿Qué próximos campeonatos nos espera para la ciudad de Huancayo? Bien, en el caso de la Liga de Básquetbol Tambo, en todos sus eventos, primera, dama, superior, comienza el campeonato en abril, es un promedio de 40 clubes, representado por la señora Carla Rato, y la categoría máster comienza en el mes de abril. Es bonito ver esto, ¿no? Que la gente vibre y salte, pues es el deporte. Invito a la población a participar, que en Huancayo sí se practica el básquet, vengan, quedan invitados, y gracias a ustedes por ese apoyo que nos dan. Perfecto, muchas gracias. Estamos con Percy Palacios, organizador de este campeonato de básquet. ¿Cómo está, señor Percy? ¿Cómo está? Buenas noches. Ante todo, realmente muy emocionado por este momento tan bonito. El hacer básquetbol, realmente hay que ser personas pasionarias y tener, no sé, este es un deporte donde realmente uno es una inversión. No tenemos nada de retribuciones, pero la pasión puede más que todo. La pasión al deporte. Así es. Y definitivamente ese deporte poco a poco va creciendo en Huancayo. Sí, yo realmente agradezco al canal y a las personas que nos han apoyado y a todo este público que se ha dado cita a este evento. Realmente para nosotros nos estamos llevando un orgullo y espero que, como ya están acá, nos sigan apoyando en todos los eventos que tenemos de aquí para adelante. El tener 30 años en un club Hábiles es algo que cuesta sacrificio. Nosotros contamos con todas las categorías: juveniles, mayores, superior, damas y varones, y máster 40, y posiblemente este año vamos a tener máster 50. Está perfecto. Por favor, algún llamado tal vez a las autoridades para que incentiven más el tema de apoyo para el básquetbol. Bueno, particularmente yo sí quisiera hacer llamado al presidente regional y a las autoridades tanto del Tambo y Huancayo, de que realmente nos den un escenario deportivo para las ligas, donde nosotros podamos practicar este deporte. Realmente, si no es el Colegio de Ingeniería, este evento no se hubiese llevado a cabo, porque el alquiler de los escenarios particulares es muy caro. Y en ingeniería, gracias a la señora Frecia López, se logró hacer un costo que estuvo a nuestro alcance
y bueno, se está dando. Yo sí llamaría a las autoridades que nos den una videna deportiva como lo tiene Tarma, como lo tiene Lima, como lo tiene varias ciudades. Y el Huancayo lo merece porque, aunque usted no lo crea, en el básquet huancaíno somos 54 equipos a nivel Huancayo, en todas las categorías. Claro, definitivamente. Así que, nada, muchas gracias por habernos permitido ser partícipes de este tremendo torneo. Y nada, felicidades. Muchas gracias, más bien. Muy amables por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y ahora estamos con el señor Justo, representante del Club Centenario y campeones. Bien, agradecer a la organización del Club Sonics por sus 30 años de aniversario, Concepción haciéndose presente y en esta promoción del deporte de las alturas, ¿no? El básquet. Y invitar a la población también que se sumen a este deporte y que más adelante también haya más equipos que puedan participar. El Club Centenario viene siendo un competidor aférrimo del Club Los Sonics desde hace 30 años que nosotros venimos practicando, y desde sus inicios con ellos participábamos en partidos muy, muy a muerte, y hoy día ha sido uno de esos partidos donde nos hemos llegado hasta la final. Como un clásico ya del básquet huancaíno. Efectivamente, es un clásico del básquet entre Concepción y Huancayo, con ambos clubes, ¿no? El Club Centenario y el Club Los Sonics de Huancayo. ¿Qué tal, caballero? ¿Su nombre? Luis Berríos. ¿Qué tal la impresión de este campeonato? Un campeonato muy excelente, y gracias a los organizadores que están fomentando el deporte del básquetbol, siempre compitiendo nosotros en la provincia de Concepción con el equipo de Centenario Concepción. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Agradecer a los Club Sonics por la organización. Muy bonito el campeonato porque he podido ver y a amigos de mucho tiempo, ¿no? De hace 20 años atrás prácticamente, ¿no? Y agradecer a ellos y felicitar a mis compañeros por el campeonato. Mi nombre es Vladimir Salazar. De igual manera, estoy muy agradecido a la organización, a Club Los Sonics, por haber organizado este campeonato Master 40 y haber confraternizado entre muchos compañeros que hace años no nos veíamos. Y es un deporte tan lindo como el básquet que nos reúne. Y gracias por la cobertura a Unitel. César Alagón. ¿Qué tal? ¿Qué impresiones acerca de este campeonato? Muy bonito, bonita experiencia. A los que nos han antecedido y a todos los equipos, felicitarlos porque han hecho un magnífico papel y sobre todo ha ganado el deporte, que es la disciplina que todos creen. Es lo más importante. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Efraín Chávez Cinchi, vengo desde la ciudad de Cerro de Pasco, ¿no? Gracias a un primo que viene en Concepción, me hizo contacto y viene a jugar acá, y sinceramente una experiencia maravillosa. El deporte no debe morir, se debe hacer en todas las edades. Y desde pequeñito. Desde pequeñito hasta la última etapa de la vida, ¿no? Así tiene que ser, así que muchas felicidades al Club Centenario por haber campeonado en esta noche. Sí, demasiado, ha sido un esfuerzo de todos y gracias a Dios logramos el campeonato. Y de otra forma, agradecer a ustedes quienes también, ¿no?, están apoyando al deporte con este tipo de eventos, con las entrevistas y con toda la programación. Qué bien que ustedes estén apoyando. Listo, gracias a ustedes. Okay.